Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Cuestiones Militares, su portal de defensa. Hoy para ver lo que les prometí en el último en vivo, que son las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos que están desplegadas en la zona, que son dos portaaviones, uno el CVN-82 Gerald Ford, de la nueva clase que lleva su nombre. Y el otro, un portaaviones, el CVN-69, el Dwight Eisenhower, que es un portaaviones de la clase Nimitz. Vamos a repasarlos un poco sus cosas principales. La eslora es muy similar en ambos casos, solamente 1 metro de diferencia, la eslora de 333 metros que tiene el Gerald Ford versus los 332 y fracción que tiene el Eisenhower. Ahora la manga es 78 metros en ambos casos medidos en la plataforma. El desplazamiento también, no, 100.000 toneladas para el Gerald Ford, 97.000 toneladas para el Eisenhower. Es decir, no hay gran diferencia en cuanto a tamaño. La ubicación de la isla, sí, ustedes se recordarán que en la clase Nimitz iba al medio en estribor. En cambio, la parte de la isla en los Gerald Ford va más, sigue a estribor, pero más retrasada. Con respecto a los motores son bastante importantes porque han sido modernizados. Digamos que tienen dos motores a reacción nuclear que son mucho más potentes. Se calcula que son un 100% más potentes que los que tienen en la clase Nimitz. Y que por lo tanto los podrían hacer funcionar a mitad de máquina, llamemos, a media máquina, y por lo tanto funcionarían mucho más relajados y podrían tener mucho más capacidades de aumentarle la velocidad con respecto a las 30 millas de las clases Nimitz. Por lo tanto, esa velocidad es clasificada. Podrían también, por supuesto, durar más tiempo, tener una mantención mucho menor y poder crecer con respecto al desplazamiento futuro. Podrían llevar cosas más pesadas, sin duda. Ahora, la clase más importante, digamos, de diferencia, diría yo, que se refiere al sistema de lanzamiento, en que los viejos ya calderas de vapor, que son todos los sistemas de catapulta por vapor y los cables de aterrizaje, bueno, hoy en día fueron reemplazados en la clase Gerald Ford por un sistema que se llama el EMOLS, que significa un sistema de lanzamiento de aeronave electromagnético, que son unas catapultas, digamos, mucho más relajadas, mucho más flexibles, mucho más suave, digamos, que permiten incluso despegar a los aviones con mucho menor castigo al fuselaje. Incluso están despegando los X-47B, estos nuevos drones UAV que tiene la Armada de Estados Unidos. Y le permite manejar y operar esos tipos de aeronaves. Ahora, con respecto a los cables de aterrizaje, también usan un sistema de un motor de inducción lineal para detener los aviones cuando llegan en el aterrizaje, que también les produce menos fatiga. De hecho, el número de operaciones también es un 25% más alto y llegan, creo que, a las 180 operaciones diarias de lanzamiento de aeronaves en la clase Gerald Ford. Todo esto le permite, con un 25% menos de tripulación, también 4.660 para la clase Gerald Ford, 5.825 para la clase Nimitz o el Eisenhower, les permite tener una operación mucho más dentro de ciertos costos, un 25% más económico en muchos aspectos, lo cual le ha representar un ahorro de 4.000 millones de dólares por portaaviones dentro de los próximos años, que se espera que dure 50 años, por supuesto. Pasemos ahora a ver las aeronaves que tienen. En el fondo, las aeronaves que tienen el portaaviones en general son los mismos, tienen entre 75, 80, 90 aviones, entre aviones y helicópteros, digamos, cada uno de estos portaaviones. El principal avión que tienen es el FA-18, el Super Hornet, que es la versión más larga del Hornet y más moderna, que es digamos un caza bombardero multipropósito, que tienen ahí, ustedes ven dos fotografías, dos imágenes distintas que muestran uno con Sidewinder, otro lo muestran con AMRAAM,
Hay otros que lo muestran con bombas inteligentes, etc. El otro avión que tienen, que es muy útil, es el EA-18G, el Growler. Este avión, que es un avión espectacular en cuanto a la guerra electrónica, es un avión que te hace jamming a todos los sistemas de los aviones oponentes o de los radares, etc., que podrían efectivamente interponerse contra los FA-18 y contra los F-35, que es el otro avión más nuevo que tiene, que es el último avión en incorporarse en los portaaviones de la Armada de los Estados Unidos, que es el avión de quinta generación, que todos sabemos ya que en un principio tuvo algunos problemitas, pero que ya están salvados todos esos problemas, porque más que nada fueron los Bravos los que les dieron problemas. Estos no son de despegue corto y aterrizaje vertical, son aviones que despegan por digamos la catapulta y aterrizan con cable, como se ve ahí en la foto en la imagen. En este caso lo vemos con una bomba láser de 2000 libras, una Pathway. Bueno, en todo caso, estos aviones sabemos que son totalmente modernos en cuanto también a la guerra electrónica. Sabemos que tienen una ayuda de tipo de inteligencia artificial, que apoyados con el casco más moderno, el mismo casco que está comprando la FAT 44 unidades para nuestros F-16, sabemos que te permite tener una conciencia situacional mucho más uniforme y completa. Entonces, bueno, sabemos que además tienen que ser. Ahí ustedes lo ven, por ejemplo, hay uno mostrando armamento bajo las alas y otro con su bahía interna. Ahí se puede ver que puede llevar hasta cuatro misiles combinados, que la verdad la mayoría de las veces llevan AMRAAM, el AIM-120, C-7, el Delta en el caso de los americanos. Otro avión muy importante es el equivalente al Sentry de la FAT o de la US Air Force, el E-2 Charlie Hawkeye, que es un avión de alerta temprana, muy similar en características al Sentry, que también tiene un radomo ahí, un radar que va girando a una velocidad muy lenta y que les permite tener una visión 360 grados de lo que ocurre dentro de un gran rango de operaciones. Otro avión que les ayuda es para la parte logística, para el transporte de hombres entre portaavión y tierra, que se llama el C-2 Alpha, el Greyhound. Bueno, es un avión también muy útil, que por supuesto que tiene bastante capacidad para poder servir adecuadamente a un portaaviones como el clase Gerald Ford o a cualquier otro portaaviones. Pasemos a los helicópteros. Ellos en los portaaviones tienen tres tipos de helicópteros. El helicóptero de guerra antisubmarina, que sería el MH-60R, que es el más moderno, que ahí ustedes lo están viendo en dos versiones, uno con torpedo y otro con misiles antibuque. La diferencia con los otros es que, bueno, este por ejemplo lleva el sistema de optrónico por arriba de la base que lo une con el helicóptero, mientras que el siguiente, que sería el MH-60S, que también es para, digamos, guerra antisubmarina, para vigilancia, digamos, más submarina, no es para guerra, pero para vigilancia antisubmarina o para vigilancia en todo el perímetro aire-mar, el MH-60 Sierra. Por último, el SH-60 Foxtrot es un helicóptero de tipo utilitario que le sirve para búsqueda y rescate y para transporte logístico, por supuesto, entre unidades en el mar. En la parte de defensa, los dos portaaviones, digamos, tanto el Ford como el Eisenhower, tienen tres clases de misiles de defensa. O sea, tienen misiles de medio alcance, los RIM-162, los Evolved Sea Sparrow, que tienen dos lanzadores que llegan hasta 50 kilómetros de alcance. Ambos buques tienen la misma cantidad. Luego tienen los misiles antimisiles, los RIM-116, los misiles RAM, también tienen dos lanzadores. Y la diferencia es que el Gerald Ford le incorporó adicionalmente tres unidades de corto alcance, los Sea-Whiz, que son los Phalanx, que son los cañones Vulcan de seis cañones rotatorios, y que por lo tanto
se pueden defender en diferentes rangos, apoyado por supuesto por la fuerza de tareas, que incluyen usualmente un crucero y cuatro destructores, cuatro o tres destructores. En el caso del Ford, el crucero Ticonderoga Normandy y los destructores Arleigh Burke Ramage, Kearny, Roosevelt y Thomas Hodner. Para el caso del portaaviones Eisenhower clase Nimitz, sería el crucero Ticonderoga Philippines y los destructores Arleigh Burke, Laboon, Mason y Gravely. Desconozco cuáles submarinos andan también en la zona, por supuesto que tienen que andar un submarino mínimo por cada una de estas fuerzas tareas, un submarino nuclear de la clase Los Ángeles por lo menos. Bueno, sabemos qué es lo que está pasando, que en el fondo, como se los dije, ya la invasión terrestre comenzó. Comenzó en la franja de Gaza, en la parte norte, y se le ha unido Irán, Líbano y Yemen a los palestinos, a Hamas, diría yo. Desde Líbano se les ha unido Hezbollah, también desde Irán, y desde Yemen los Tupis. O en realidad Tujis, ya no me acuerdo cómo se llama esa rama extremista. En la franja de Gaza entraron por la zona norte, ahí se ve un triángulo, un rectángulo, una especie de rectángulo más al norte de la ciudad de Gaza City, que ustedes pueden ver que tiene como localidades Beit Lahia, que es por donde entraron, un poco más al norte entraron por la playa, como les dije. Ahí se han estado viendo en las imágenes todos los efectos de los bombardeos previos con los aviones y también con artillería y con los tanques Merkava. Sin duda entraron por la playa y ya se han visto algunos combates en que hay tres zonas que han intensificado más los bombardeos sobre Beit Lahia, sobre Beit Hanun y sobre Jabalía. ¿Cuál es la idea? Establecer un corredor entre Gaza y esa zona, de tal manera que no puedan haber gente que ahí, como estamos viendo, están los bulldozers están ingresando a la zona para poder que entren más fácilmente los tanques Merkava. Entonces, bueno, la idea es producir un corredor para dejar aislado una parte, la parte de las tres poblados, de los nombres que les di, y luego se tirarían contra Gaza, digamos, contra Gaza City, ahí en un combate que ya sería un combate casa por casa, hombre a hombre, con el resto de los blindados, ¿no es cierto? Y van a dejar para expulsar a toda la gente que tengan de tipo terrorista, se los van a echar a todos, lamentablemente. Bueno, no les queda otra por todo la gente que mataron en Israel con el envío de 5.000 cohetes lanzados por lanzacohetes, que digamos mataron muchos judíos y que no se lo esperaban, por supuesto. O sea que ahora, bueno, viene el castigo y tienen que exterminar a los terroristas, lo cual para mí es válido. La verdad que los terroristas no tienen razón de existir, son gente que no tiene ningún tipo de precauciones con la vida civil. A ellos les da lo mismo matar civiles, se protegen con los civiles, y por lo tanto, bueno, vamos a ver que en el fondo esta guerra va a ser bastante larga, estimo yo, porque van a tener mucho combate hombre a hombre. Así que, amigos, espero que les haya gustado este video. Ya saben lo que deben hacer, pon tu comentario que consideras con respecto a estas fuerzas. Si me equivoqué en algo, les pido disculpas, corríjanme. Siempre uno se equivoca cuando uno hace estas transmisiones muchas veces, así que bueno, espero que les haya gustado y no se olviden dar su me gusta y suscríbete si es que no te has suscrito aún al canal, y no se te olvide marcar la campanita de las notificaciones. Un abrazo y cuídense, nos vemos.